Arrancamos porque esta semana se hizo viral un video donde se ve a un artista de música popular en una tarima echando balas al aire. Hola, tiros señor. Al aire. Sí, señor, se veía que estaba en un lugar público. Como tirando. En el cine mexicano vea, de los años 50. Vea. Recordemos el momento, ahí está. Ustedes me van a perdonar, pero a mí lo que más me aterra de ver esto es, primero, muy de cerca a la gente, y segundo, nadie se espanta. No, todo el mundo se queda como que, no, pues esto pasa todo. ¿Normal? ¿Normal? Sí, normal, sí, básico, normal, pues es parte de la rutina de los conciertos. Exactamente. O sea, ustedes quiero que vean claramente las cabezas del resto de la gente en donde todo el mundo está, ah, sí, jajaja, y está yo creo que, son 5 segundos y nadie reaccionar. Bueno, esta semana le dieron la vuelta al país y al mundo entero y quisimos averiguar absolutamente todo sobre el personaje, pero sobre todo porque además, si ustedes se detallaron el video, en esa tarima no solamente estaba el artista, había una cantidad, había una cantidad de gente armada. Pero ojo, uno en específico nos llamó la atención. Recordemos esto, a ver. Estos tiros al aire en la presentación de un cantante de música popular llamaron la atención de los diferentes medios de comunicación del país. La situación fue aún más escabrosa al ver que en la tarima, además del cantante, se encontraba Juan Larizón Castro Estupiñán, alias Matamba. Cabecilla de los Gaitanistas, grupo de narcotráfico que tiene el control del 10% de los cultivos ilícitos en Nariño y que tiene nexos con el cartel de Sinaloa en México. Pero, ¿qué hacía un cantante en una presentación junto a Matamba? ¿Fue Matamba el que lo contrató? ¿Por qué el cantante hizo tiros al aire? El artista lo contará todo en la red. Alias Matamba, casi nadie. Qué pena, pero yo he vivido situaciones en que a veces no sé con qué persona estoy al lado. ¿Pasaste al lado? Eso. Ahorita hay un man involucrado en un escándalo que yo he salido con él. Yo pienso que esto abre un gran debate. Obvio. Y chicos, y es el debate de todos los artistas que se pueden ver involucrados en ciertas contrataciones que de pronto ni ellos mismos saben para quién están tocando. Claro. Ahora, eso es una cosa. Pero y la pistola y los tiros al aire, y es que a cuenta de que por eso por eso vamos a ir pianito porque averiguamos quién es el artista. Él se llama Francisco Gómez, es un muchacho de música popular, en efecto, que ha hecho colaboraciones con grandes de la música popular, ahí lo estamos viendo, como Luis Alberto Posada, con el Charrito Negro, incluso con Johnny Rivera, hizo una canción llamada ¿Quién perdió? Que, digamos, tuvo bastante sonoridad y sonó bastante y rotó bastante por las emisoras de música popular y otros géneros aquí en el país. Entonces, o sea, el señor Francisco fue el que hizo los tiros al aire. Francisco Gómez, exactamente, él es el artista. Ajá, pero vamos a ver qué dice él. ¿Dónde fue esto? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo fue? Bueno, eso me da pavor. Claro. Listo, bueno. Oye, pero ven acá, ¿y él por qué tiene, por qué coge un arma así como con tanta facilidad? No, Maribel, yo estoy estupefacto. El hecho no es cogerlo, pero es que es andar armado y presentarse a un concierto armado. Pero no. Me da la impresión de que es el otro que lo tiene. Hay muchas interrogantes, Giri. Chiquiticos, por eso. Primero, él no estaba armado. Segundo, le preguntamos todo. Hay varios interrogantes. ¿Dónde fue esto? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué disparó? ¿Por qué tenía Matamba? ¿Fue él el que lo contrató de pronto? ¿Sería él, Matamba, quien contrató a Francisco? Matamba. Todas esas preguntas las vamos a resolver el día de hoy de boca de su protagonista. Él nos va a contar por primera vez a un medio de comunicación en Colombia, le va a contar toda esta historia. Giri, sentémonos, porque esto está... ¿Listo? Bueno, exacto. Yo no aguanto esto de pie. Sentémonos porque ya... Eso fue lo primero. Entonces, en primer lugar, les presentamos a ustedes al país, a Francisco Gómez, exactamente, aunque el país ya lo conoció ahí disparando y botando estos tiros al aire, como se diga. Pero quiero que escuchen esta canción porque de pronto por la música la gente sí ya lo va a recordar muchísimo más, porque hay muchos artistas a quienes la gente recuerda es por su música y no tanto a veces por su nombre de pila. Escuchemos. ¿Quién perdió? Pregunto yo. ¿No apreciaste el amor que te daba? Por un disgusto y con otro te marchas, solo que te cuiden, le pido a mi Dios, no
te guardo rencores, ingrata, tampoco maldita. Mira, un video muy bien armado. ¿Me puede explicar como si yo tuviera 2 años? ¿Qué? El que acaba de besar un fajo de billetes en ese video. Normal, sí. Normal. Bueno, es parte de la historia, de la industria, del negocio. De la industria. ¿No? Sí, de los videos de las canciones se refieren a las canciones, no a la vida real. Sí, se besan exactamente. Los billetes. Okay. Pues, señores, tenemos aquí a Francisco. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Por qué llegó hasta allá? ¿Quién te contrató? Este concierto fue el año pasado, en el 2019, esto fue en septiembre. Simplemente me llamaron como en agosto, un mes antes, para unos remates de unas fiestas, porque no era una fiesta privada, era un carnaval, había más de 2.000 personas, un coliseo, en un parque. 7 horas, 8 horas de pasto. Esto fue en el departamento de Nariño, primer vez que iba al departamento de Nariño. Me contrató la acción comunal. Bueno, señores, ya empezó su relato. Se acuerda solo y exclusivamente de que era algún municipio que quedaba a 7 horas de Pasto, la capital del departamento de Nariño. Por carretera. Por una carretera destapada. Y hasta que fue ahí. Contratado por la acción comunal. De ese municipio. Exactamente. Okay. Bueno. ¿Y hasta ahí? Pues todo normal. Pues sí, ¿no? Pues nosotros le preguntamos, ¿qué más recuerdas? ¿Qué más recuerdas, querido? Porque el relato continúa. Desde que entramos son caseríos que no hay ni alumbrado público, casi. Son trochitas, son carreteras muy malas. Pasamos muchos caseríos, muchos, donde era un lunes festivo donde no se veía ni una persona. O sea, muy solo, nada, nada. Llegamos al pueblo, yo estaba programado para cantar a las 9:30, por tardar 10 de la noche. Llegamos a las 12 de la noche, 12:20. Inmediatamente me recibieron de la acción comunal, paramos al frente del coliseo, porque era un coliseo, eran hay 30.000 vatios de sonido. Al frente de una vez fue a la carrera, nos metieron a una pieza de un hotel, como una residencia. 10, 15, 20 minutos para arreglarnos. Nos llevaron un pescadito. Porque me dijeron que qué quería comer, porque íbamos sin comer. Nos recogieron a las 5 de la tarde y fue derecho. Comimos ahí a la carrera y de una vez para la tarima. Cuando salgo del hotel, ya me espera, salgo yo y veo pues ya el ambiente que se estaba manejando. Antes de subirme a la tarima, pues sencillamente me dicen, Francisco, queremos que seas un artista accesible con todo el mundo. No queremos, porque es que ya tuvimos un problema. Tuvimos artistas de fin de semana. Y, o sea, queremos que sea un artista diferente. Lo trajimos porque sabemos que es una persona humilde, es una persona del campo, que atiende a todo el mundo por igual, no desprecia a nadie. Entonces, si usted ve gente por ahí rara, usted ve de pronto, si suben a la tarima, relájese. No se me asuste, no me vaya a parar el show. Exacto. Esa advertencia se le hicieron, ya te doy la palabra a Mari Méndez, porque de un momento a otro él vio que en la tarima, además de él y digamos la gente que lo acompañaba, había una cantidad de gente armada en la tarima. Ay. No necesito la palabra, le dijeron relájese y se relajó tanto que cogió una pistola y pues se puso ahí. No, esperemos a que él diga. Exacto. Yo no quiero ni suponer cosas ni nada. Pero la verdad es que donde hay un arma hay un peligro. Ay, yo pues, o será porque yo les tengo tanto pánico, ¿no? Las odio, las detesto. Entonces, yo veo una persona armada. Pero aún así, los disparos al aire todavía no lo entiendo. Ya vamos para allá, muchachos, ¿por qué tanto afán? Sí, porque fue, finalmente le dijeron usted fresco. ¿Fresco? Tranquilo. Hasta ahí, fresquece, sí, regio, claro. Sea artista, y el artista se debe a su público, y ya que lo trajimos a un pueblo a 7 horas por carretera destapada, desde tan lejos, desde Pasto, Chapatín, papá, pues entonces actúe en consecuencia y si habían querido. Normal. Actúa normal. Pues tranquilo, muchachos. Pues, ¿qué pasó cuando salió, cuando estaba ahí ya, digamos, en el lugar y se dio cuenta de todo lo que sucedía alrededor? ¿Qué pasó después de esa advertencia que le dijeron que tranquilo, que se fresqueara? Que fuera si veía asexible. Mucha gente alrededor. ¿Qué pasó después de todo eso? Cuando yo salgo de la residencia, que llego ahí abajo, se me presentaron, pero Francisco, somos su seguridad. De aquí a la tarima y de la tarima volverlo a dejar en el hotel. Es nuestra responsabilidad. Presencia del gobierno, no había gente camuflada. Yo me subo a la tarima, en ningún momento todavía había ningún señor por ahí.
yo no había visto a nadie. Yo me subí, yo sabía que ya quién era mi seguridad, no sabía, o sea, en sí, qué grupo era ni nada de eso, porque no lo sé. Cuando empiezo a cantar, se empieza a subir gente, a subir. En cuestión de dos canciones, en la tarima ya tres canciones, ya habían cerca de 15 personas en la tarima. Estaba ya el señor de blanco que sale en el video y ya un poco de gente. Y comienzan a darme el trago. Yo sabía que no podía despreciar. Sabía que no podía despreciar. Entonces, trago que me pasaban, trago que me tomaban. Varias mujeres me abrazaban cantando y me tomaba la foto con ellas, ¿cierto? O sea, en el momento yo sabía ya más o menos cómo estaba el ambiente. Bueno. Ya él sabía por dónde le entraba. Por dónde va el agua al molino. Ahora, eso sí es cierto. A un artista le ofrecen su traguito y el artista toma, toma de su traguito. Las mujeres, ¿quién va a despreciar a una mujer? Exacto. Hasta ahí yo veo que todo está completamente normal. Exacto. A mí lo que me mortifica es esto que estoy viendo. Pues ya vamos para allá, vamos exactamente para esa imagen, porque obviamente le preguntamos, ¿no? Pero antes de eso, obviamente. Había que teníamos que volver a ver. Bueno, las niñas brincan cuando el disparo. Es que yo veo a todo el mundo con una naturalidad. O sea, esto es lo hay más normal. Hay, María, en una zona donde hubo tal vez conflicto porque no sabemos. Hay. O hay en este momento, pues, miren, están acostumbrados a eso. La gente tiene celulares, grabando con celulares, este man tirando balas y la gente con su celular. O sea, normal. O sea, normal. La pela está gritando por ahí atrás, súper emocionada. Yo, Mari, no sé, Giri. Se ve claro que le pasan a él el arma. Por eso yo insistí desde un comienzo que él no estaba armado. Le pasan el arma. Y esa fue la pregunta que le hicimos. Uh-huh. ¿En qué momento, después del trajito y todo eso, le dio por disparar al aire? Uh-huh. ¿Por qué disparó? ¿Por qué lo hizo? El que hace los tiros soy yo, claro. ¿Por qué lo hago? Yo estoy en tarima cantando, en ese momento estoy cantando la canción más conocida mía, ¿Quién perdió? No sé si de pronto fue la emoción de ese tema, porque por ese tema fue que me llevaron, por el éxito, ¿Quién perdió? Entonces, cuando arranca la canción ¿Quién perdió?, se empieza a servir whisky. Ahí tenían varias botellas y sirvan. Ahí me hicieron tomar por ahí tres tragos de una, que eso me puso los ojos llorosos de una. Y el señor hace sus tiros al aire, hace sus tiros. Lo hicieron a una parte donde no había ni carpa ni nada de eso, y listo. En el momento, como que le pasa el arma a otro señor que había ahí y vuelve y le mete un proveedor. Y me la pasa y me hace, hágale. Entonces yo sigo cantando, yo la recibí, la cogí, la tuve en la mano y seguí cantando. En el momento llega el otro y me coge el micrófono. Entonces los dos me hacen, fue ahí que me toca hacer, parar el show, bajarme, no, esto no, o sea, no tenía más opción, yo no tenía más opción. Sabía que habían más de 2.000 personas, cerca de 2.000 personas grabando, todos los celulares estaban prendidos grabando. Yo lo hice, o sea, yo lo único que hice fue, como me la entregaron, así, y le hice hasta que dejó disparar. Ahí está la explicación. Yo a él le creo, porque esas situaciones de presión, de incomodidad, de que uno se siente en el lugar equivocado, es a donde llegues a lo que vieres y tengo que estar como, bueno, está bien. No, eso es incomodísimo. Yo también claro. Es decir, es una presión muy fuerte la que están ejerciendo, sobre todo ya él sabe con qué tipo de personas se está tratando, de qué gente está rodeado y no le quedó de otra. Está completamente claro. O sea, el otro ahí se nota claramente. Claro. O sea, este tiene el arma en su mano y el otro dice, no, no, no. Y este sigue cantando y dice, no, no, no. Y le rapa el micrófono. Tiene, más o menos le dice con su actitud, tienes que tirar los tiros al aire y este más no tiene de otra. Pues sí. Vea. Y mientras el otro le tiene el micrófono, o sea, lo obligaron prácticamente, ¿para qué? Para enardecer muchísimo más a todo su público. Para Oh my God. Ahora sí tengo una pregunta, me vas a perdonar. Oh my God. Ajá. Yo no tengo ni la menor idea de disparar un arma. Ah, tampoco. ¿Tú sabes disparar un arma, Frank Solano? Yo sí, yo fui fui del equipo de polígono del colegio. ¿Un militar? En un colegio militar, sí, soy un colegio militar. Okay. Dueño de los baños del colegio fui yo. Yo la verdad. Ay, no, Mari Méndez, yo cuando la fuerza mengua, para eso tengo la lengua. Yo no tengo arma. ¿Qué? Y siempre que decían que tocaba tirar, yo estaba ahí tendido. No me queda la menor duda, aún hoy en día sigues practicando tiro al blanco. párenme bolas a lo que les voy a decir. Hombre, ustedes no me den un da.
Vargas, ponte señora, serio. ¿Hasta qué? Concéntrate tú. Párenme bolas lo que les voy a decir. A ver. Un arma, yo que he visto cuando hacen así, tiro blanco, esa vaina pesa, ¿no es cierto? Sí. Pesa y eso está. Claro, y la mira hacia atrás. Este man coger así. Con la izquierda. Súper, como así, súper. ¿Por qué maneja él también un arma, Giri? Pues se lo preguntamos porque en efecto, viendo el video, se le dio una experticia que ya quisiera cualquiera tener. Niño. Le dijimos, niño, le preguntamos a él. Además, estaba nervioso, mejor dicho, se envalentonó con los whisky, todo. Ya al estar en la tarima no tenía nervios. Y ahí estaba, me sentía seguro. Me sentía seguro porque me estaban cuidando, era mi seguridad. Yo tenía dos personas que me han puesto para la seguridad. Cuando me pasan el arma, la disparo tranquilo. ¿Por qué la disparo tranquilo? He hecho cursos de polígono. He hecho cursos de vigilancia. Antes de estar en la música, busqué mucho trabajar vigilancia. Nunca lo pude hacer, siempre fue difícil también, cuando ya me metí a la música. Y bueno, era si no coge el arma y apretar el gatillo, que fue lo que hice. Nomás. Pero no sentía miedo, pero sí me sentí un poquito intimidado porque al pasármela y decirme, si en el video se ve donde él me dice, bueno, hágale, hágale, hágale. Era lo que tenía que hacer. Ay. Mire, todo lo que lleva violencia engendra más violencia, armas engendra armas. Todo esto es una tragedia al lado de las armas. No hay nada bueno porque nunca hay nada bueno. Yo estoy aterrado con que en alguna parte del país haya gente que le exija al otro que dispare frente a una multitud. ¿Qué es esto, por Dios? Y además, yo no lo entiendo. No entiendo qué hace la gente en la tarima si no es el artista. No sé qué hace. La presión, sí, pueda que le hayan pagado, que lo hayan... Pero todavía no lo justifico, no justifico ni la cogida del arma ni nada de eso. Pues, Frank, pero la... tú dijiste... Espera, deja. Que cualquiera quisiera tener esa experticia. Yo no. Yo no, no, obvio no. Yo no quisiera. ¿Qué vas a decir, Juan? Mucha gente en ese país, pero al miedo, tú lo dijiste. Ellos, al miedo nadie le ha puesto pantalones. Y uno con miedo, pues con estos personajes detrás y el otro haciéndole señas, mejor dicho, así no haya disparado un arma, creo que me vuelvo. Exacto, mejor pero dicho, Rambo. Guillermo, muchachos. La presión. Esa pata pelada. Y aparte, no olvidemos la cantidad de gente que ha muerto a raíz de balas perdidas, mi amor. Pongamos otra vez en contexto a nuestros televidentes. Estamos hablando con un artista de música popular, Francisco Gómez, lo estamos viendo ahí, que se ve en una tarima de algún lugar botando unos tiros al aire, pero en esa tarima estaba nadie más que Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, cabecilla de los Gaitanistas, un grupo de narcotraficantes buscado por las autoridades. Uy. Además, íntimo amigo del cartel de Sinaloa de México. Casi nadie. Miren las fotos de este señor de Matamba. Se llama este delincuente que ha sido buscado y que es buscado todo el tiempo. Entonces, hablar de eso que pues, este muchacho estaba en el escenario, este señor Matamba estaba en el escenario, sus compañeros le pasan el arma al artista, le dicen dispare, le rapan el micrófono, él con el arma en la mano, mira la cara de Matamba, pues levanta el brazo y dispara. Es complicado, ¿no? Ay, no. Ahí, a mí con esa arma, lo que me pida hago, Dios ¡Vargas! Mío. Porque, ¡obvio! No, ¡por favor! No, yo no lo digo de malo, sino que de verdad, queja. Eso me intimida. Es que pero a mí Frank me... Solano con No lo puede Vargas, controlar. Vargas, si Vargas sin armas hace lo que le piden, ¿cómo era con una pistola al frente? A ver háganme el favor, estamos hablando de un tema muy es serio. Es un tema serio y por eso le preguntamos a él, después de que lo vimos... A ver, Mario. Después de que lo vimos echando sus balas al aire, de verdad, en una situación de esas... A ver, Mari Méndez, rodeada de gente... No, yo no con quiero armas. Amanecer con hormigas en la boca. A mí tráigame una pizza, déjate de vaina. ¿Ustedes comiste ¿Una dulce? Pizza? ¿Comiste dulce? Sí, porque ¿comería? Ya estás viendo la muerte cerca. Giri, ya lo dije, sí es una situación de mucha presión. A ver. Este man tiene a 50 manes alrededor, rodeado donde le está diciendo, pa, ¿qué? Si Matamba te llega con un roscón de arequipe, te lo entrega, te pone un arma, te comes el roscón. Obvio. A cuenta de que yo voy a conocer a esa gentuza. Uno no sabe. No. No, uno no sabe. Yo hacia mí, a mí Matamba me dice, digamos, ¿usted qué haría, Mari? De verdad. ¿Se come el roscón? Obvio. A ver, primero. El hipotético, muerte, o sea, primero mi muerte. No. ¡Primero mi muerte! ¡Primero muerte que comerse el roscón! ¡Qué puta, bro! De todos, Dios, va
vas a quedar muerta. O por el roscón, pasaría así como me pasó en Barranquilla en estos días, que saben que yo manejo la situación. No. Yo cruzo la pierna y le digo, bueno, y le digo, su honra. Yo le digo, orden en la sala, muchachos. Ahora seguimos con las bromas, porque es que yo sí quise que él me contara de si él conocía, por ejemplo, a Matamba. ¿Conocías o no a este señor que estaba allá en la tarima al lado tuyo, este delincuente? No hubo una palabra con el señor. O sea, no le conozco la voz. Lo único que le conozco y que le recuerdo es, sirva trago y páseme. No más. El señor en ningún momento se ve cogerme, se ve como en su prendida, en su borrachera, abrazarme. Pienso yo que la cuestión de los tiros fue por la adrenalina del tema quién perdió. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. Hay que escuchar la música de él para entender que en ese momento la adrenalina, los tragos, la cantidad de personas al frente, el otro amenazándole, pues lógico, levanta el brazo y hace sus tiros. Claro. Vuelve y juega, mi amor, y les comento que esto abre un debate muy importante, sí. Y es, los artistas se ven obligados. Hombre, muchos de ellos no saben. No saben quién los contrata. No digamos mentiras, y tampoco aquí nosotros nadie se nació por el sobaco, porque muchos de ellos sí lo saben y saben para las que van. De pronto, yo no estoy diciendo que aquí este señor Francisco supiera que supiera para qué iba, pero ya estando allá, mi amor. Exactamente. Ya estando allá, ¿cuál es la opción? Ninguna. No, como se dice, ya entrado en gastos. Ya entrado en gastos. Peor es que el man diga, ¿sabe una cosa? No, chao, me voy. Uh-huh. Ay, Dios mío, a ese sí lo encuentran con hormigas en la boca. Uh-huh. Ay, bueno. Muchachos, el cuento es que sabemos que muchos artistas, tú lo has dicho, se ven a veces expuestos a este tipo de situaciones. A él le sucedió, este video salió en todas partes, en todos los noticieros, todo el mundo lo estaba buscando. Logramos que le hablara a la red, todo el mundo quería saber quién era el artista de música popular. Se empezaron a dar una cantidad de nombres y aquí se lo presentamos al país. Obviamente, él dio la cara, yo creo que por eso de verdad hay que darle las gracias. Y bueno, también quisimos preguntarle por qué decidió hablar. Porque es que no cualquiera lo haría. Mucha gente preferiría callar, esconderse, porque es que para muchas personas podría estar poniendo en riesgo su vida, integridad. Claro, por supuesto. ¿Por qué decide hablar, Francisco? Doy la cara porque no me da miedo. No estaba haciendo nada ilícito. A mí me contrata cualquier persona. En este momento yo termino esta entrevista, salgo y me llama un Pedro, un Lano, o María, o el que sea. Sí, señor. Yo no voy a preguntar qué hace usted, a qué se dedica, simplemente digo, vale tanto. En esta ocasión no fue eso porque era la acción comunal. Entonces decidí dar la cara, que sepan, porque mucha gente no sabe quién es el de ese video. No me da miedo porque tengo mi conciencia limpia, sea con el gobierno o sea con el señor que estaba en esa tarima. Él mismo, si en algún momento llega a ver esto, él mismo es sabedor de que él se subió allá porque él quiso pasar bueno en su tarima, ¿cierto? No tiene ningún contacto conmigo ni me conoce. Ahí está, está claro. Sí. Está claro, y aquí lo que tenemos que, de verdad, es hacer una reflexión, yo creo que mayor, y es darnos cuenta que aún hay territorios en donde definitivamente la presencia del Estado es poca y son estos los personajes que están ahí. ¿Qué hacemos? ¿Y que son los que mandan? ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? Que son los que mandan y que imponen su ley. Muy triste. Y que Francisco dio la cara precisamente por lo que le acaba de decir. Si es que yo, o sea, fui, canté y me devolví. Chao. Claro. Tal cual. Entonces, fui, canté, disparé y me devolví. No, no se nos olvide. Fui, canté, me emborraché, disparé y me devolví. Sigamos, falta una. Pero no. Es que ya lo justificamos. Es decir, ya entendimos por qué gordo la presión, pero bueno. Sí.